algo con todo este tiempo de poner el cuerpo en la parrilla, de subirse a un escenario y que ese cuerpo, este, el mío, siempre incómodo, siempre sin poder instalarse, se imprima, se tiña de algo imaginario, algo ficcional que lo haga presente, que sea un personaje o un fantasma o un extraterrestre, y que a su vez esa presencia atraviese ese espacio infinito hacia el otro, esos que miran en la oscuridad y les llegue y los conmueva. Un salto imposible. Habrá que celebrar ese manojo de nada, ese lugar absoluto que es el cuerpo, tantas veces expuesto, tan invisible como el personaje. Ya no carne. Ya no carne. El personaje como utopía del cuerpo, la única presencia. La ficción como lo más real. Y que no sea en sí mismo, ningún sí mismo. Tantas veces despedazado, deshecho y resucitado en otra construcción. Y vuelvo a reconfigurarme en el próximo personaje. Persistencia en cierto riesgo. Cierta intensidad extrema. Ese espacio, el escenario, ordena. Ordena. Organiza, condiciona todo lo demás, es decir, el resto del tiempo. ¿Qué hacer con este cuerpo cuando no actúa? Cuando no está en ese extremo vértigo. ¿Dónde está cuando no está? En ningún otro lugar, como la contraescena exacta de la ficción, de la correntada. ¿Qué hago cuando no actúo? Acuático que habita en las profundidades. Vivir con la sensación permanente de estar fuera de lugar. Por eso, sumergidos en el fondo, esperando el momento del camarín, de la otra luz. Ropitas. Ropajes, semblantes, escenarios demasiado inclinados. El público. La oscuridad. La bestia. Y pegar. Pegar sin parar. Demoler al público. ¡Demolerlo! Actuar como si actuar fuese una venganza.